Buen día y bendiciones. Hoy, sábado 26 de noviembre de 2022, estaremos hablando del Superior de la Vega. Que en el Superior de la Vega empezó la semifinal. Empezó la semifinal. El equipo de Villa pica alante y derrota al equipo del Enriquillo. 92 por 83. ¿Quién lo esperaba cuando todo el mundo dice que el favorito es Enriquillo? Pero son cosas que pasan en el baloncesto también. Mucha gente hablaba que los tigueritos del Dosa se iban a comer. Eh, que los tigueritos del Parque oeste se iban a comer el Dosa. Pero choca le dijo: No, 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 no. Yo estoy aquí y tengo que representar Dosa, Los Angelitos. Y vencieron, Los Angelitos del Dosa vencieron 84 por 77. Al Parque oeste No importa quién que le digan que son tigres. El Dosa son Los Ángeles. La serie se encuentra 1 a 0. Ambas series están 1 a 0. La villa le gana a Enrique. Yo está 1 ganado, 0 perdido. Enrique, yo 0 ganado, 1 perdido. El 2 a 1 ganado, 0 perdido. Y el parque, otro 0 ganado, 1 perdido. Eh, no se puede perder esa serie. Esa serie continúa mañana domingo. Mañana domingo, 27 de noviembre, continúa esa serie. También estaremos hablando ahora de la romana, mi pueblo. Ay, 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 ay. El equipo de Villaverde que nadie lo da favorito y han hecho un estrago a los equipos más fuertes del torneo. Le ganaron en el primer partido al equipo del Chola. Y hoy, 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 se levanta con dolor de cabeza el equipo de Juan Pablo. El equipo del Chola. El equipo del Chola perdió su primer juego contra Villaverde. Y oigan qué otro equipo perdió su primer juego contra Villaverde. El equipo de Juan Pablo Duarte. Villaverde venció 87 por 80 en un emocionante partido que se definió en los, en los segundos finales. El equipo de Villaverde venció al equipo de Bancola. ¡Ay, Dios mío! Nadie daba favorito a Villaverde. Y miren lo que está sucediendo. Villaverde se encuentra en la primera posición con dos ganados, cero en la primera posición. Por ganado, porque no ha perdido, pero por punto. En primera posición se encuentra el Chola con dos ganados, un perdido. Ese único partido lo perdió versus Villaverde. Pero el equipo de Villaverde se encuentra en segundo, en segundo lugar por punto. Con cuatro puntos porque no ha perdido. Nada más lleva dos juegos. El equipo de Chola lleva tres. Por eso lleva cinco puntos. Porque recuerden que en el baloncesto los puntos son dos cuando gana. Y uno cuando pierde. Entonces el equipo de Chola tiene cinco puntos. El equipo de Villaverde tiene cuatro puntos. Con dos ganados. Cero perdido. Le sigue el equipo de. De Bancola, con uno ganado y dos perdidos, tiene cuatro puntos también. Porque cuando pierde te suma un punto y cuando gana te suma dos. Pero Villaverde está por encima porque tiene dos ganados, cero perdido. En el cuarto lugar se encuentra el equipo de. Imagínense, ¿qué decimos? El equipo de los Güeyes y Sabi que han empatado con cero ganado y uno perdido cada uno. Así está la tabla de posesión en el, en el torneo superior de, de las Romanas. Ese es un torneo que está dando agua, bebé. Ay, 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 ay. Ahora hablando de NBA. Ay, nos fuimos para la NBA. Nos fuimos para la NBA, donde el equipo de Street Blazer venció 132 por 129 al equipo de los Knicks de New York. Sacramento King perdió. De Bolton Celtics 122 a 104. Los Indiana Pacers volvieron a ganarle al Brooklyn Nets 128 por 117. Los Lakers, el resurgir de los Lakers, regresó su estelar jugador LeBron James. Los Lakers ganaron 105 por 94 a San Antonio Spurs. Charles Horning, un sorpresivo, sorpresivo juego, le ganó 110 por 108 al equipo de Timberwolves. Donde el jugador dominicano Carl Town sentó 19 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. El equipo. El equipo de, de Seven y Cecil. Sin sus de jugadores. Joel Envy. Jeff Harden. Volvieron a ganar. 107 a 99 Arlando Maggi. Miami Heat ganó 110%, 7% a Washington eh, Houston Rocky sorprendiendo a, a los Atlanta Hawks, 128% 22. Memphis Grilly 132% 11%. Cleveland Cavaliers perdió de Milwaukee Buck, uno de los equipos favoritos de la NBA, 117% 2. Los OKC Thunder, 123 por 119 a Chicago Bulls. Detroit Pistons perdió de los Suns, 108 por 102. Los Warner volviendo a resurgir también, que están resurgiendo. Ganaron 129 a 118 a un, un equipo que ha venido aguerrido. No un equipo favorito, pero ha venido aguerrido, que es los Utah Jazz. Los Angelitos del Clipper. Perdieron del Denver Nuggets 114 por 104. Ay, 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 ay. Este torneo está súper bueno. Recuerden que el dominicano Al Horford, en la victoria de 122 a 104, enceptó 13 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Eh, los dominicanos están haciendo su trabajo, Dios mío. Están tan poderosamente, poderosamente. Recordándole que los juegos de ayer. Que de la FIFA World Cup, el Mundial de Fútbol Soccer. Irán ganó 2 por 0. Senegal ganó 3 a 1 a Qatar. Y Ecuador y Holanda empataron 1 a 1. Y Inglaterra y USA empataron 0 a 0. Hoy, a preparar ahora ya, a ustedes le ganó 1 a 0 a Tunisia. Eh, está en proceso el de juego de, de los polacos. De Polan en Arabia Saudita. A las 11 juegan Francia y Dinamarca. Y a las 2 de la tarde el juego esperado. El juego más importante que los argentinos esperan y México espera. Porque si Argentino pierde, queda fuera del Mundial. Y Messi dice, no, 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 no. Estamos aquí y somos un equipo y vamos a jugar en equipo. Y ganaremos. Pero el equipo mexicano dice no. Ustedes no pueden decir que ganarán porque nosotros estamos aquí. Y es 11 contra 11 y venimos también por la victoria. El equipo de Argentina no puede perder hoy porque si pierde automáticamente queda descalificado del Mundial. México le conviene empatar o ganar. Si México gana, aseguraría un posible un posible avance no 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 aseguraría no no estaría cerca de avanzar cerca de avanzar porque contaría con cuatro puntos pero si pierde todavía tiene chance dependiendo qué pase en el juego de ahora que está jugando por los polacos y Irán, y Arabia Saudita y Arabia Saudita recordando eso en ese, en ese grupo la clasificación está bien difícil porque no hay nada definido hasta ahora porque Araba tiene tres puntos porque le ganó a Argentina y Argentina tiene cero puntos recuerden que en el fútbol soccer los puntos son tres ganados uno al empate y cero al que pierde entonces Araba Sudita tiene tres puntos porque ganó eh, los Polacos y México tienen un punto porque empataron y Argentina tiene cero puntos es un juego de vida o muerte para el equipo de Argentina y Leo Messi. Recuerden que es el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo, recuérdenlo. El Leonel Messi. No se equivoquen con eso. Que le estaremos hablando algo importante de Messi. Qué ha hecho en un Mundial. A cuánto equipo le ha anotado gol y cuánto gol le ha anotado a cada equipo. Pero tengo que hablarle de esta clasificación que es algo muy importante. Recuerden. Si Argentina gana. Hoy a México y gana el próximo juego, automáticamente clasifica. Pero si Argentina pierde, está descartado. Si Argentina empata hoy, tiene que esperar, no. ganar el próximo juego contra los polacos y esperar que suceda entre México y Arabia Saudita y lo que suceda hoy contra los Polacos y Arabia Saudita que es muy difícil si empata lo muy importante de la pertenencia argentina es ganar sus dos juegos que le quedan porque usted automáticamente gana dos juegos en el mundial ahora en esta serie la serie regular automáticamente clasifica ganando dos juegos porque es una serie es solamente de un juego con cada equipo y cada equipo juega tres juegos si usted gana dos automáticamente clasifica en el mundial pero la clasificación está difícil en ese grupo porque no hay nada definido hasta ahora si Arabia Saudita pierde hoy y pierde su primer, próximo juego, se quedó fuera. Pero si pierde y empata, puede ver, puede ver clasificación, dependiendo de lo que sucede en los otros juegos. Por eso no hay, nadie, no hay nada clasificado, ni nadie puede decir que está clasificado. Ahora mismo el que mejor puntuación tiene es Arabia Saudita. Arabia Saudita, empatando, no asegura que clasifica. Pero, pero tiene un por ciento de clasificación, porque tiene que esperar a que suceda los otros juegos. Ahora, si ganó, automáticamente clasificó. Eso es algo importante en, el, en, ese, en ese grupo, que es, está bien bueno ese grupo. Ese juego de la 2 de la tarde todo el mundo lo espera. México y Argentina. Los mexicanos están furiosos porque van con todo para para... Ganar ese partido y Argentina también va con todo para ganar ese partido porque Argentina no tiene mañana. Argentina tiene que ganar hoy y ganar su próximo juego y está tranquilo y clasifica tranquilo. Pero el fútbol es de 11 jugadores en campo, 10 y un portero. Cada equipo no, no está definido nada. Nadie sabe dónde está el dinero. Ahora le voy a hablar del mejor jugador del mundo para que sepan por qué es el mejor jugador del mundo. Lionel Messi. Oigan, oigan cómo está Lionel Messi con Argentina. Tiene 92 goles en, 30, en, 34, eh, en 34 países. Oye, le ha anotado casi a todos los países. Le ha anotado a Uruguay 6, a Ecuador 6, a Brasil 5, a Chile 5. Ahora más 5. Eh, ese hombre está vuelto el diantre: 5, 5, Venezuela 5 a Suiza 3. Ay, tres, Panamá, tres, Haití, tres, 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 Jamaica, dos, ay Dios mío, España, dos, Francia, uno, Estados Unidos, uno, ay, a todos los países, Arabia Saudita, uno, no sé ni cómo decirle de tantos goles que ese hombre ha metido, mire, son 92 goles, esos son récord internacional de Messi, un récord especial, mire, 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 le voy a decir cuánto, a cuánto equipo le ha anotado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 22, 33, 34. A 34 equipos, Lionel Messi le ha anotado uno o más goles. Eso es criminal. Ese, ese jugador es un criminal. Es un jugador criminal. Y ahora recordándole que en el, hoy no habrá partido en la Romana, en el torneo de la Romana, pero sí habrá partido mañana domingo. Mañana domingo juegan juegan los Bueyes versus Villaverde. Mañana domingo juegan los Bueyes versus Villaverde. Desde las 6 y 20 de la tarde. Recuerden seguir apoyando ese torneo, que ese torneo está súper duro. El de la Romana, el superior de la Romana en el Club de, en el polideportivo del Chola. Ustedes saben, ahí mismo en la aviación. Recordándole, seguir a Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y dale a me gusta. Vuelvo y repito: Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita y dale a me gusta. Eso ha sido todo por hoy. Hablando un poco más de deporte en Filillo TV Show Deportes. Bendiciones.